apoya a un grupo de 12, 13, 14 partidos, matándose en una actividad que debió ser una actividad, qué sé yo, histórica. Todo el liderazgo de la oposición unido, coaccionado para acabar con la corrupción de un gobierno inclemente, indolente. Pero se han producido pactos satánicos para eso. Y se están matando. Y usted no escuchó un discurso de Farideh Raful, que aspira a dirigir por la provincia más importante del país, ser senadora. Pero su aliado, Vinicio Castillo Semán, dijo tantas cosas feas, impronunciables en este espacio tan decente, matándose la oposición. Lo mismo Johnny Ventura, del alcalde, que ni estuvo David Collado, ni estuvo Carolina Mejía, ni estuvo Hipólito. Y ese es el comentario de hoy. Yo creo que ahí hay una triada traicionera. Y en lo que comenzaba todo el mundo a gozarse, el PLD da un golpe de efecto. Usted no ve que se acabó el furor. Ustedes no lo han visto, como que se ha bajado el furor. Eligieron a una mujer muy sabia, que de no haber sido esposa de Leonel Fernández, estuviera en una oficina, por ahí no lo hubiese conocido ni los gatos. Pero la política es algo tan desgraciado y satánico, que ella en medio de las primarias le dio el beso de Judas a su esposo. Ustedes no ven, busquen a ese señor director el beso. Usted no ve que Leonel hizo así, ella tuvo que agarrarle la cara a Leonel, porque él sabía que le iba a traicionar. Porque se fueron por mi casa un día, mi amor el interés, y más pudo el interés por la política y los cuartos que el amor que me tenía. Entonces, en ese matrimonio aparente que yo supongo que no existe, estaremos con una mujer que está casada con la gloria, como la flor de la uyama aquí, y como la flor de loto en la cultura oriental. Para que ustedes me entiendan, la flor de loto crece en su esplendor hermosa en un pantano, rodeada de estiércol y de basura, y crece hermosa. Y ella tiene la oportunidad de ser la primera, tres veces vicepresidenta de la República, y pudiera ser vicepresidenta o primera dama si Leonel sigue creciendo dentro de la oposición. Es un acontecimiento histórico, pero fíjense cómo es el interés y el amor. Le da el beso y lo traiciona y se queda. Y ya ella no es de Leonel. ¿Qué le dijo ella ayer a Gonzalo? Gonzalo, soy tuya. Y ella dijo en el discurso que presentó, que lo puedo mostrar ahí, no me importa ni me quita el sueño lo que piensen de mí. Lo importante es que vamos a trabajar por el país. Y le digo algo, Gonzalo, aquí entre tú y yo, a partir de ahora duerme con un ojo cerrado y con un ojo abierto. Que de cualquier cosita ella es presidenta de la República si tú llegas al poder. Y a partir de ahí, no creas que vas a repetir con esa mujer ahí, esa va a ser la próxima candidata del PLD. Escriban eso. Y digo que está dividida la oposición y que cuidado si siguen así, jugando como animales y no con astucia, con un Hipólito que no va a una actividad porque no se come un plato con Leonel, y con esos grupos matándose ellos unos con otros y haciéndole oposición al propio Luis, que es a quien la gente ve como el líder de la oposición y como el próximo presidente. Si no se siguen dando estos acontecimientos que yo le digo. Porque yo escucho llamando a los programas. Y es para afuera que van. Y lo sacamos. Y que se van, que se van. No es con la boca y él es para afuera. Y el eslogan que el mismo PLD Leonel le generó a Hipólito cuando quería su reelección. Cuando después del 96, 2000 César, y era Hipólito, 2004. Y miren cómo terminó eso. Tienen que cuidarse, esa triada ahí. Si ellos no consiguen que David Collado sea su candidato a la vicepresidencia y creen un golpe de efecto, ahora el campo lo tomó el PLD. ¿Y ustedes saben a qué es que yo le tengo miedo? A un pueblo hambriento, ignorante y cobarde. Y a todos esos recursos. No, que le cogemos, no. Veo que la voluntad del pueblo dominicano es voluble. En México tomaron una decisión. No, ya usted tiene 70 años gobernando el PRI. Es Andrés Manuel López Obrador, que es de izquierda, ese es el que va. Tomó una decisión, está cambiando México. Pero el pueblo tiene que empoderarse.
No es solamente ir a las plazas públicas, por eso suerte negro, un tiché para sacarse selfie y estar de moda. Es traducirlo en voto. Porque esa gente que ustedes ven que está calladita ahí y que dio ese golpe de efecto ayer, va a hacer todo lo posible y va con la misma junta, va con el mismo voto automatizado, va con los mismos jueces. Usted va a un play a jugar con el público en contra, con los árbitros en contra. Y cuidado, si los que deben ser imparciales como juez Juan Paya son también de ellos, que a propósito tienen a todos sus hijos. Yo conozco hijos de muchos magistrados que están ahí, que ganan sueldo. Relacionistas ahí, embajadores fuera. Y eso mueve muchas cosas. ¿Y usted sabe a qué yo le tengo miedo? A que lejos de ver como líder de la oposición a Luis Abinader, siga con su caballo de Troya. Y yo lo he dicho eso. Y cuidado, cuidado.